Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Pipa. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021. Como siempre, le damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes a través de Cardenal Radio 1050, a través de CNC Televisión, CNC Noticias, a través de Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Canal 14 en Codazzi, Canal 21 en Mariangola. También a través de Macondo Radio Digital, todas las plataformas digitales. Don JJ Daza, buenos días. Buenos días, don Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes de Candela Viva. Hoy tendremos importantes noticias, denuncias sobre la forma como siguen haciéndole daño al río Guatapurí. El juicio al que ha sido llamado también el exgobernador del Magdalena. Esto está caliente, la política en ese departamento. Miguel Cotes ha sido llamado a juicio. Y de la misma manera, también, Enrique, tenemos toda la alianza, lo que se denomina la alianza de la coalición de la esperanza entre el Partido Verde y los petristas. Sí, señor. 6:32 minutos. Vamos a hablar de vacunación. La vacuna por la vida fue lanzada ayer o presentada por el alcalde de Valledupar, Mello Castro, al lado de sus coequiperos, entre ellos el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza. Escuchamos y vemos al alcalde de Valledupar, Mello Castro, hablando sobre este particular. Nosotros tenemos toda la disposición y nos hemos preparado. Por eso estamos trabajando articulado con el Eduardo Arredondo y la Secretaría de Salud. De esta manera es la vacuna de vida, la vacuna esperanza. Ya vamos a cerrar esa pesadilla de la pandemia y por eso hoy le queremos brindarle a Valledupar un parte de tranquilidad. Que estamos trabajando con el gobierno nacional y que estamos trabajando de manera articulada para que por favor desde ya la gente pueda vincularse a esta jornada de vacunación y tenga esta tranquilidad de que todo va a salir bien. Tenemos 1.050 vacunas, tenemos la identificación del personal, tenemos los cuartos fríos, tenemos el personal de apoyo, tenemos toda la logística organizada, estamos listos para vacunar a Valledupar y de esta manera nosotros vamos a seguir los lineamientos del gobierno nacional para que la comunidad esté tranquila en ese sentido. Pues la vacuna tenemos planeada que va a llegar el día viernes, estaremos haciendo ese acompañamiento en el aeropuerto con el gobierno departamental y de esta manera posteriormente estaremos llevándolo a los cuartos fríos. Es el momento de poder vincular a toda la población y decirle que este es una vacunación histórica con todos los protocolos exigidos por el ministerio. Por eso queremos darle esta tranquilidad y estamos sumamente preparados con los lineamientos del gobierno nacional. En esta oportunidad estaremos vacunando a todo el personal de la salud, posteriormente al adulto mayor, que son mayores de 80 años, pero la idea aquí es darle tranquilidad a toda la ciudadanía para que, por favor, por ti, por tu familia, vacúnate, que esta será la salida de esta horrible noche de la pandemia. 6:34 minutos, escucha usted, Candela Viva, estamos en vivo. Don JJ, muy bien todo lo que están haciendo, algunos en el país haciendo política con esto de la vacuna, en Sincelejo eso fue un circo, pero JJ, le preocupa a las autoridades, entre ellos a la procuradora Margarita Cabello, algunas logísticas, le pregunto,
y le pregunté al alcalde, ¿cómo vamos a movilizar todo el andamiaje de las vacunas? Estaba 1050 va para la primera línea, para los médicos, enfermeras. Aquí se va a vacunar, el primero que se va a vacunar es en el Hospital Rosario Pumarejo de López, a un médico anestesiólogo. ¿Será el doctor Salgado? ¿Será Reyes Zabaleta? ¿Quién será? No sabemos, lo vamos a averiguar, no han dicho. Pero llevar las vacunas a la zona rural, no a Guaymaral, le estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Usted sabe dónde queda San José de Maruamaque, Cherúa? Entonces hay que trepar, o a lo que es Azúcarbuena. Él nos dio unas explicaciones, pero esta vacuna tiene unas condiciones especiales que hay que tener en cuenta y hay que pensar en la logística, don Jota. Bueno, Enrique, la experiencia que tiene la región y que tiene el país es muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque en Colombia se ha cumplido al pie de la letra todo, digamos, que el protocolo por parte de la Organización Mundial de la Salud en materia de cubrimiento por parte del PAI, el programa de inmunización. Pero esta vacuna, como usted lo dice, me imagino que tendrá un nuevo aporte. El gobierno debe de entregar unos nuevos elementos, es decir, las cavas, todas las neveras, lo que se llama como nevera, donde se va a transportar, debe de tener unas condiciones mínimas que ya el gobierno ha dado indicaciones especiales a cada una de las secretarías de salud. Eso es lo que se espera para modo de cubrir. Y como nos decía ayer el doctor Joaquín Maestre, Enrique, ¿qué va a hacer el gobierno frente a estas zonas apartadas? Bueno, tendrá que buscar la dosis única que va a llegar en los próximos meses, va a llegar esta dosis única para modo de cubrir, porque esto representaría mucho dinero al país, aplicar dos o tres dosis en estas zonas. 6:37 minutos, la procuradora Margarita Cabello se refirió a esto de la logística, a las dificultades que se van a tener en algunas zonas del país. El principal problema hoy no es la obtención de las vacunas, hecho que ya está relativamente solucionado, sino la capacidad logística y financiera de los entes territoriales. Finalmente, creo importante hacerle un llamado a todos los funcionarios y empleados públicos a efecto de que eviten cometer infracciones de carácter disciplinario que podrían originar, luego de la investigación correspondiente, una posible sanción en ese sentido. Sí, señor. Hoy queda definido, Enrique, volviendo ya al casco urbano, queda definido. Los primeros en vacunarse van a ser a la misma hora, 7:30 de la mañana, es decir, mañana, van a estar en el Hospital Eduardo, en el Hospital Rosario Pumarejo de López, van a estar en la clínica de alta complejidad y la clínica aquí, la que tenemos a la Instituto izquierda, Cardiovascular. Allí este es el personal de primera línea los que se van a vacunar. Además, en La Guajira harán lo propio y estará allí el presidente de la República, Iván Duque Márquez. 6:38 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Soy Reli Sánchez desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia, España. Me gusta estar informada sobre Valledupar, por eso mantengo en sintonía con el programa Candela Viva de Quique Camargo Plata por Facebook Live y por el canal de YouTube. Un abrazo grande, besos. La Candela. En sintonía con Candela Viva en Albania, La Guajira, escuchando las bendiciones para el señor Enrique Camargo Plata. La Candela. Aquí en el órgano Rafael Buñol, España, nosotros nos mantenemos informados de lo que pasa en Valledupar viendo el programa Candela Viva de Enrique Camargo Plata en Facebook Live y YouTube. La Candela. Candela Viva a todos los prende. La Candela. Hola, habla Johnny Hinojosa. Karina Córdoba. Y Cura. De aquí, desde Atlanta, yo escuchamos la Candela Viva con Quique Camargo.
Candela Viva a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. 6 de la mañana, 40 minutos, avanzamos en Candela Viva, ya tenemos reporte de sintonía, Roberto Cassiani, también Consuelo Valencia, Carlos Villamil, Maeji Guerra, César Enrique Nieves, Dalvin Pacheco, Eufemia Rojas, también está Víctor Hinojosa, Javier Cantillo, Juan Cauchoa, Ernesto Molina, Adrián Rosales, María Inmaculada Pinto y Lilibet Torres. La primera lista que tenemos, Enrique, de la gente que a esta hora de la mañana se conecta y nos ve a través también del canal CNC. Don Jota, hay problemas. Esto de la pandemia desnudó algunas falencias en materia de salud, ya todos los conocemos, pero además, en materia de educación, el año escolar se está iniciando, reiniciando, y esto demuestra que hay una descoordinación desde el Ministerio de Educación. Una deserción escolar es lo que se viene, Enrique, lo que se está viendo ya en muchas regiones, incluyendo el departamento del Cesar. Sí, señor. Mire, hace algún tiempo el Ministerio de las TIC, aquí en el Cesar, anunció con bombos y platillos conectividad de la zona rural, internet. Esto es un servicio público, pero es mentira. Aquí llegó un viceministro echando mentira, dicen tantas cosas, pinochos, y la realidad es otra. No hay tablets, no hay computadores para los muchachos. Es que no es fácil en Valledupar, que es el epicentro, el 60% de la población. Y va a haber en una vereda. Nos enviaron con toda la dificultad. En algunas partes entra y no hay señal toda a toda hora, ni en todo momento, como uno diría. Y muy difícil. Y la señora Yaneira Julio, de la vereda Sabana Rubia. Esto es Serranía del Perijá. Eso allá la temperatura, don Jota, es de 18 grados centígrados. Nos escuchan a esta hora. Tienen problemas los muchachos que estaban en San José, de Oriente, que estaban en Manaure, que estaban en Media Luna, en la bodega, en el desastre. Ahora es que el desastre Nueva Flores, no. El desastre. Los devolvieron a sus veredas, a sus fincas. Y los pelados ahora están trabajando en el campo porque no hay conectividad. Ella dijo para Candela Viva, a través de un video, lo siguiente. Vamos a agudizar porque el audio es bastante bajo por las complicaciones de tecnología. Escuchemos y vamos a ver este testimonio de nuestros campesinos. Hola, buenos días. Mi nombre es Yaneira Julio. Vivo en la vereda Sabana Rubia, Serranía del Perijá, La Paz Cesar. Una de las problemáticas que tenemos ahora los campesinos es sobre los niños y jóvenes, los cuales están saliendo de las escuelas por la falta de oportunidad para estudiar, porque todo se hace por medio de WhatsApp o internet, lo cual hace que sea más difícil para los niños y jóvenes campesinos tener acceso a los estudios. Son muchos los niños que están abandonando los colegios por ese problema de que no tenemos internet. Hay partes que no hay ni cobertura de señal para hacer llamadas o videollamadas. También tenemos otro problema, es las vías muy abandonadas. Hace mucho tiempo que no se ve ni una máquina arreglando carreteras. Nos queda muy difícil para sacar los productos que se cultivan. Cada día esta zona de los campesinos está... 6:44 minutos. Sí se ha hecho mucho, se ha trabajado. Ya hay vías pavimentadas, pero falta bastante. Falta pensar en el campesinado colombiano, en el campesinado nuestro,
porque entonces se nos bajan y cada día Valledupar crece más, Codazzi es más grande, con más tugurios, más cinturones de miseria, y los muchachos sin hacer nada porque no hay conectividad. Entonces, ¿qué hace el gran Estado? Le corre la pelota a los municipios, se la pasa al departamento y no hay cama para tanta gente. ¿Dónde está la política de Estado, la política del Ministerio de las TIC? Ya a esta altura del partido JJ era para que ya hubiese conectividad, internet gratuito en toda la zona. Esto ha sido una utopía en cada uno de los municipios. Mire, usted recuerda que colocaban, instalaban disque unos parques Wi-Fi gratis. Son pocos los que están funcionando, y si no, hagamos la prueba aquí en la ciudad de Valledupar, en el mismo Valledupar donde se anunciaron. Usted va al mercado público, por decirle algo, donde hay una zona Wi-Fi gratis. Funciona así como está en la zona rural. De vez en cuando ahí es que entra una señal y la gente se puede conectar. De resto es muy difícil. Esto ha sido un atraco prácticamente para toda la población colombiana, porque esto no está funcionando. ¿Y qué decir de las tablets? ¿Oyó? Hay testimonios de padres de familia que dicen, yo no tengo, ¿para qué tengo las tablets? Hay otros que tampoco, que ni siquiera tienen las tablets, porque no alcanzan las tablets tampoco por parte del gobierno nacional. Se las han puesto, como dice uno, dura a los rectores de los colegios y a los profesores, directores de grupo, andan de aquí para allá y de allá para acá, los pobres trabajando mucho, pero es que no vamos muy lejos, Jota. Estamos en Valledupar, donde uno puede quejarse, venir a Candela Viva, ir a Macondo Radio Digital, ir a la CNC y quejarse. El internet es malo y nosotros lo comprobamos. A cada rato nos llaman, ve que se fue la señal, porque nos falla el internet. Oye, acá, que estamos aquí y tenemos que hacer de tripas corazón. Y en las casas aquí todos los días falla el internet, entonces llaman a los superhéroes de Claro o Movistar y no van. Y entonces los muchachos pariendo. En los colegios el wifi aquí es malo y el internet es pésimo en Valledupar. Ahora se imagina usted en la vereda Cuba Putumayo, en Azúcar Buena, o si usted va a Guatapurille, Chemezquemena, ¿cómo va a ser el internet? O en la vereda El 5, El Venao de Manaure, o en cualquier vereda, si querrá de abajo, si querrá de arriba, o en la vereda El 11. Señores, si esto es en Valledupar, ¿usted se imagina la periferia? No. Entonces, hay que pasarle la factura al Ministerio de Educación, a la ministra, señores padres de familia, con unas pancartas, oiga, estamos fallando, llame a los de las TIC, denos tablet, porque la cosa no está buena, y este año va a ser igual que el pasado. Nos las vamos a pasar así, en alternancia, cuidándonos, los muchachos en clase, otros no lo van a poder llevar, entonces la educación va a ser remota, de manera digital, y usted tiene que modernizarse. El que no se modernizó, quedó por fuera de mera, don Jota. Y los pelados en casa, Enrique, el preocupante, es muy difícil, no hay trabajo, y es lo que uno llama los coletazos de la pandemia, ¿vio? Que están por todas partes, locales, cerrados, en fin. Esto es un problema grandísimo, la pandemia. 6:48, este es Candela Viva. Ya venimos. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela, la candela!
Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, se pasa un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! Deme la hora, por favor, Enrique. 6:50 minutos. Reporte a esta hora de sintonía desde San Juan del Cesar de Chicho Daza. Tenemos más reporte de sintonía de José Gómez, de John Parra, de Marianne Campo, de Luis Hurtado, de Yari Arias, lo mismo que Ricardo Quintero, John Mendoza, de Amit Pacheco, de Alexandra Camacho. También está Katia Camargo, María Patricia Vega. Y también se encuentra en sintonía Chicho Cuello en el corregimiento de La Vega. Sí, señor. 6:51 minutos. Cuando ustedes estábamos hablando, vieron un brazo saludando el negrito Esquivel, Eduardo Emilio Esquivel López. Bueno, ese es su estilo. Un hombre jovial y entregado a las comunidades. ¿Cómo le vamos a negar, así estuviéramos al aire, un buen saludo cálido? Ya se tomó un buen café. Tenemos un patrocinador ya de café, pero en estos días lo mostramos quién es el patrocinador para que la gente tome ese buen café. Aquí tomamos bastante café. JJ, ayer hubo un consejo de seguridad en el corregimiento de Los Venados. El corregimiento de Los Venados es el epicentro de una zona muy productiva en el municipio de Valledupar. Sabanas comunales se la están robando. Había aproximadamente unas 5.000 o más hectáreas de pastos naturales. La gente vivía muy bien en esos corregimientos. Siempre ha habido delincuencia y simplemente hay que volver la mirada a los años 30, cuando hubo una plaga allí, el popular Blasito. Siempre ha estado la delincuencia allí, pero el Consejo de Seguridad busca llevarle precisamente seguridad, pero además inversión social. A raíz de ese Consejo de Seguridad que ayer dialogábamos con uno de los habitantes de Los Venados y teníamos también una entrevista con el secretario de Gobierno departamental, no está aquí Luis Galvi, quien fue invitado con usted, porque va rumbo a Riohacha, donde hay un evento presidencial para la inversión, lo que es la economía naranja. Por eso va en camino el doctor Luis Galvi, pero usted estuvo en el Consejo de Seguridad. Hay unas imágenes aquí, no la pudimos bajar porque el formato hay que hacer, el ingeniero es el que sabe. Nos mandaron un video de Israel donde dice, hombre, basta ya de tanta moto, tanto carro, tanta cosa para la policía. Hagamos un ejercicio en los últimos 10 años, cuántas motos, cuántos carros les han entregado a la policía y al ejército, y la cosa sigue igual. Jota, nos están diciendo es más tecnología, más muchachos de la UPC y de todas las universidades que son ingenieros electrónicos, ingenieros en telecomunicaciones, y dotemos este de tecnología, lo que van a invertir en más motos y más gasolina, cámaras y drones y un equipo de reacción inmediata, que donde ven pasar una moto, un carro sospechoso, le lleguen unas motos rápidas. Y así como hay lo que hay en el mar, que hay tecnología para evitar el narcotráfico, aquí vamos a evitar es muertes. Señor secretario, las conclusiones de este Consejo de Seguridad realizado en el corregimiento de Los Venados. Muy buenos días, contento de saludar a todos y a todas de este importante programa Candela Viva, la candela. Jota, Quique, no, importantísimo, nos venimos contentos de Los Venados. Son consejos de seguridad preventivo, lo hemos dicho, que es la consigna del gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico, de consejos de seguridad preventivo, o sea, no post delito, sino antes del delito, no lo quiera Dios que se cometa el delito. Ayer
importantísimo. Estuvimos de las 7 de la mañana, prácticamente hasta la 1, reunido con la comunidad de Caracolí, los venados, el perro, Guaymaral. Ya habíamos hablado con el alcalde del Paso, André Aragón, en lo que tiene que ver con el vallito, porque la solución es integral, Quique. Ya que la construyeron en la vía del delito que se llama Boque Tigre, que pasa por Bosconia, claro, de Bosconia a Los Venados. Por supuesto, entonces ahí teníamos que hacer la solución de manera integral. ¿Quiénes nos acompañaron? El coronel de la policía, el coronel de los Reyes, estuvo, le llamó como coronel del Ejército Nacional, nos reunimos, estuvo el personero del municipio de Valledupar, concejales, diputados, entre todos, dando idea con el objeto de construir junto con la comunidad la solución. No es que el gobierno, porque siempre lo he repetido y la gente dice que me estoy poniendo cansón con esto, que la seguridad es un concepto complejo. La seguridad no se logra con un solo ente, es entre todos. Entre todos, y eso es lo que avanzamos ayer en Los Venados. Conclusiones, queda establecido. Mire cómo es la dinámica de roban, cómo se robaron los carneros. 70 carneros. 70, dos capturas. Sí, 70 carneros. Mire cómo hicieron, Jota. Salieron, lo sacaron en dos camiones. ¿Y por dónde salieron? Salieron por la vía de Caracolí. Pasó Caucho, pasó todos los retenes que están, esos carneros. Gracias a Dios, la dinámica de la policía, y que hay que reconocer la rápida acción. Y fueron capturadas las personas y se recuperaron los carneros. Resulta que el movimiento es esa línea. Entonces, conclusiones. Desde mañana comienza el ejército. Tiene puesto en toda la entrada de Caracolí. Y en la salida para el vallito. Primera conclusión. Segunda conclusión. Un vehículo de la policía es entregado a la estación de policía de Los Venados para el recorrido en este sector, recorrido en la parte de ese canal completo, pero la parte rural, porque son 4 corregimientos y 8 veredas, 4 corregimientos y 8 veredas que están por acá. Entonces, este recorrido en las veredas va con las 3 motos 0 kilómetros, que son entregadas el lunes. El lunes, allá mismo, las motos que son entregadas por el gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo Génico, y todo el tema de combustible, que hay que reconocer que la alcaldía del municipio de Valledupar, con el dinámico secretario, el doctor Galvis, aumentaron el recurso para el tema del combustible, de todo esto que se va a necesitar aquí. Nosotros, con ese tema de inteligencia, que estuvo el CTI presente, el mismo ejército, pensamos con la ayuda de Dios que podemos controlar el tema del vallejato que se estaba presentando en esos corregimientos. ¿Y por qué con los chivos y otros animales como cerdos no se tiene el mismo control que se tiene con el ganado, doctor? Eso es lo que hay que hacer. El que vaya a transportar chivo tiene que tener la guía y de igual y la factura de compra. Una factura de compra que amerite... Abono de venta, abono de venta. Totalmente. Con usted, Jota, totalmente de acuerdo, porque es que los chivos salieron por esa vía y pasaron. Entonces, únicamente se le está pidiendo la documentación, es al ganado y a los chivos, el cerdo, las autoridades que están en la carretera. Eso fue lo expresó, ¿saben quién expresó eso? Luis Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, ex gobernador encargado, estaba dentro de la comunidad que estaba haciendo las denuncias. Él tiene propiedades. Fincas allí, ¿no? Sí, tiene finca en ese sector. Y él hizo, precisamente se refirió a lo que usted se está refiriendo, de la pedida de la documentación en el transporte de los chivos, los venados. Secretario, vamos concluyendo. Uno, no solamente es el robo de chivos, es de ganado, es la drogadicción en los venados, la venta de estupefacientes libre, las motos. ¿Por qué? No, esta policía que está aquí, que atrás de los carros mirando con un aparatico, ¿cuál tiene la tecnomecánica vencida para platillar este tránsito vagabundo que hay de los azules aquí haciendo retenes en Valledupar?
que en vez de estar en los semáforos, mándelo a los corregimientos, señor alcalde, permítame, mándelo a los corregimientos y miren la, qué motos, qué carros hay allá ilegales, y además requisas, es allá donde están los delincuentes, en Mariangola, en Patillal, en esto, escondidos allí, es que no solamente es el abigeo, allá venden alucinógeno. La primera venta de éxtasis en Valledupar, en el municipio de Ibar, fue en los venados. Es que allá está, la cosa es generalizada, se están robando los terrenos, lo que es las sabanas comunales, secretario. Es que mira, Quique, y ayer un llamado fuerte de atención, y creo que va a haber cambio del personal de la policía, porque denuncia de la comunidad supremamente grave. El decreto que tiene el municipio en cuanto a las 11 de la noche suspender las entidades donde se expende el licor, allá amanecen con los picot, y esa denuncia fue hecha ayer y fue un llamado de atención fuerte del coronel de los Reyes a sus policías, y creo que va a venir cambios, porque resulta que con eso viene la venta de alucinógenos en el mismo corregimiento. Obviamente ese tema fue tocado en el día de ayer, Quique. Muchas gracias. Además, hace una semana hubo una monumental gallera, nos enviaron las imágenes, pero no sabemos por qué, JJ, qué pena. Pero los paisanos venaeros, ¿por qué se metieron a miedosos? No denuncian, tienen miedo. ¿Por qué les llevó el miedo? ¿Qué hay detrás del biombo que no sabemos? No se preocupe, que ayer hubo denuncias espesas. Ayer hubo denuncias muy fuertes que se van a dar resultado con la ayuda de Dios en estos días. Y aprovecho la oportunidad, Quique, antes de despedirme, así como lo hicimos en los corregimientos del sur, nos preparamos con esa articulación que tenemos con la Secretaría de Gobierno del municipio, hacer esta misma mesa y llevar acciones, ¿no? Esto no es teoría, el gobierno de Luis Alberto Monsalvo no es de teoría, sino llevando acciones de inmediato, entregando lo que está prometiendo. Nos vamos para el norte, los corregimientos del norte, mirar el tema de con cuidado porque los pueden robar cuando lleguen allá. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. 7:02, don Jota, ¿me iba a decir algo? No, vamos a la pausa. 7:02, hacemos una pausa y regresamos con más información. ¡Candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. ¡Ay! Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! ¡Candela Viva a todos los prende! ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 candela. 7:04, don Jota, ¿qué tiene allí? Le comento, Enrique, que se está esperando el pronunciamiento por parte de la personería de Valledupar, por parte de Planeación. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no han respondido todo lo que se ha solicitado para el río Guatapurí? Resulta que el silencio por parte de la personería, por la acción popular, ¿oyó?, que en favor del río Guatapurí desde hace rato se está esperando. Pero le tengo denuncia puntual sobre el río Guatapurí. ¿Cómo le parece que hay un hermoso conjunto campestre que se está adelantando a solo 30 metros
escasos 30 metros del río Guatapurí, cerca, allí en toda la vía nacional al corregimiento del Jabo. Tenemos las imágenes, vamos a pasar las imágenes para que la gente se dé cuenta. Ayer, apenas publicamos la información por el Twitter, se dio el pronunciamiento por parte de Corpo Cesar. Dicen que van a realizar la visita, pero no me dicen cuándo, no me mandaron la fecha. ¿Cuándo van a realizar la visita? Porque así es muy sabroso decir, no, vamos a realizar la visita, pero no dicen cuándo. Nos gustaría a nosotros estar allí presentes para conocer cuáles son las acciones que van a emprender. Tengo la plena seguridad que esto no tiene licencia por parte de ni de curaduría, ni tampoco por parte, ni licencia ambiental, y por planeación y se diga. JJ, y si tiene licencia, hubo corrupción. Eso está, usted dice a 30 metros, eso está en la margen derecha de el río Guatapurí, eso está más o menos un poquito más abajo, los que conocemos, lo que era el Pozo de los Caballos, ahora que puente colgante. Construyeron allí colinas campestres, no lo dejaron construir porque estaba cerca a Lesión, muy cerca al río Hurtado, lo que es la Isla del Amor, y allí ¿por qué construyeron? ¿Cómo que nadie vio esto? A mí no me vengan con eso, aquí es plata, aquí la gente le gusta es la plata, y si es en dólares, más. ¿Cómo así que ya construyeron y se pasaron por la faja planeación, curaduría urbana, la procuraduría agraria? ¿Quién es el procurador agrario que se está pensionando allí y no hace nada? No lo vemos, nunca se pronuncia. La doctora Margarita Cabello debe venir y preguntar quién es el procurador agrario para que lo meta en cintura primero a él. Y Corpo Cesar tiene que pronunciarse y el ministerio. Pero no deje, y esto no quiero ser fatalista ni heraldo negro, a orillas del río Guatapurí, el rey del valle, no se construye, pide escrituras. Y ojo con la margen allí. Conozco esa zona, mire, esas eran las tierras de Rafael Eduardo Daza, sus herederos, vendieron eso, sus herederos, y ellos también, es un negocio. Más abajo conozco, eso es la del señor Acuña, el río le llevó la mitad de la finca, más a un costado está una propiedad, una parcela antiquísima de la señora madre de Casto Socarrás, el diputado del Cesar, de Freddy Socarrás, eso lo están explotando allí, toda la vida lo han explotado, pero allí el Guatapurí se ha ido comiendo todas esas tierras y hay que hacer un trabajo hidráulico. Entonces, señor, usted que compró allí bien caro, hizo su mansión allí, ojo, que ese río baja de una manera peligrosa. Cualquier año Enrique pide su cauce, no, cualquier año. Exige escrituras. 7 minutos, una pausa y venimos con información política. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. 7:08 tenemos más reporte de sintonía. Yanna Jiménez, Carlos Llanes, María Emma Jiménez, Francisco Valencia. También está Marlene Ortiz, Julio Tapias, Golda Cuadrado, Denayis Gómez, y Iris Murgas López, Álvaro José Soto, es director de INCO, y también está en sintonía el señor Pello Sarmiento en el corregimiento de La Vega Arriba. La Vega Arriba es sintonía total con Candela Viva. Ahí está el primo hermano Marcos Villazón. Bueno, Enrique, ¿qué fue lo que pasó? Parece ser que se molestan a veces con algunas inquietudes, que como que lo llamaron del Centro Democrático. ¿Qué ha pasado? Cuente a ver qué fue lo que pasó. Bueno, JJ, eso es cierto. Ayer tuve un encuentro, pero no juntos, uno primero y luego otro. Me encontré con Ofo Morón, quien es el que tiene la bandera del Centro Democrático en Valledupar y el departamento del Cesar, el que está haciendo colectividad o partido. No le agrada
que le digamos al Centro Democrático Club Social. Más o menos él fue el que me dijo eso, porque dijo, anteriormente era un club social. Yo le dije, es un club social. Bueno, entonces le cambiamos esto de club social y le ponemos, y porque no nos pueden obligar, los galácticos del Centro Democrático. Hablando con OFO, con otros, no les gusta para nada el nombre de Martín Pimiento, el joven que le dije que iba a estar en la lista del Centro Democrático. Una tesis, la principal, o no, porque que se concentra el partido, el Centro Democrático, en Valledupar. Y la otra que me dejó fue viendo, pero lejos, y de testigo tengo al auxiliar de cámaras, Andrés David Camargo, cuando me dijeron, y además, Martín Pimiento, escuche esto, su papá estuvo preso por parapolítica. Y yo dije, no, si es por preso, por parapolítica y preso en el Centro Democrático, no va a aspirar nadie, porque ahí todo el mundo ha estado preso desde la cabeza del partido. O Álvaro Uribe no estuvo preso. Sí, señor, que estuvo preso, que, incluso, que posteriormente, sí, pero estuvo preso, sí, estuvo detenido. Y la otra situación es Henry Elí Monte, quien también aspira a estar en esa lista, no estuvo preso con aquel liazo del PAE, ¿se acuerda? Cuando le entregaron un patacón, la mitad de un pataconcito y un espaguete, una no sé qué cosa, un niño en la mano, no estuvo preso. ¿Que fue injusto? Sí. Sí, que fue un montaje, pero total no, fue preso. Y esto de la parapolítica fue todo, esto fue político, ¿no? Pero estuvieron presos, estuvieron detrás de los duros barrotes de la picota, más de uno. Entonces no va a aspirar nadie, no va a aspirar, muy pocos tendrán cómo aspirar en el Centro Democrático. ¿Qué quieren ellos? Un candidato del noroccidente, que sea de Bosconia o del Copey, o en particular del centro del departamento del Cesar. Bosconia tendrán que buscarlo. A mí me parece que Martín Pimiento, con su papá, que tiene sus amigos, que fue gobernador, que fue senador de la República, tiene sus votos, tiene sus votos. Lo que pasa es que los galácticos son así, ahí tienen una pelea de padre y señor mío. La cosa está difícil, Enrique, conseguir un candidato, porque mire, los que han hecho carrera, es decir, los exalcaldes, el que no ha estado preso, le cuento que se está defendiendo. Sí. Así está la situación por el centro del departamento del Cesar. Esa es la gran realidad. La mayoría por peculado, por apropiación. Robo. Robo. Así de fácil, robo. Nos vamos al Partido Liberal. Ayer hablaba con uno del Partido Liberal, me decía, tenemos la lista más o menos confeccionada, ya se han reunido con el señor Gaviria, César Gaviria, ¿no? César Gaviria. Debe estar muy viejo Gaviria, ¿no? No, tiene, hombre, tiene rato que no aparece nada. No, no, ahora en pandemia, él para aquí en Valledupar. Yo lo he visto varias veces ahí en la casa de los Araújo Castro. Bueno, mire. ¿No le ha cambiado la voz? No, eso bueno, sí, no sigamos, sé. Por bueno, favor. Sí, señor, eso son, no sé. Mire, en la lista liberal podría ir Caterine Mora, ex candidata a la alcaldía de González, que los puso en tilintilín, que casi les gana y después, por aquello de trasteo o transhumancia, demandó la elección del actual alcalde, que acaba de salir el fallo a favor del alcalde de González, que es de la lista de APE. Entonces, Caterine Mora podría ser candidata en la lista liberal y la estarían apoyando 7 alcaldes del sur, los mismos que tienen aquel embeleco, que han tenido toda una vida de crear su propio departamento, el departamento de Caro, decían antes, no sé ahora cómo le crean, quieren tener el departamento, pero no sería mala idea que los municipios del sur crearan su departamento, así como acá, aquellos ilustres cesarenses, probos y buenos dirigentes, se crearon el departamento del Cesar. Y sería bueno, esto es un departamento muy largo, más pequeño, más organizado. El gobernador puede desplazarse en el mismo día y ir a regañar al alcalde, que se creen reyesuelos, se creen virreyes. Entonces, la lista estaría así. Arturo Calderón. Claro, lo que le dije. Candidato eterno, perdedor. La única forma de que el señor Arturo Calderón
sea congresista o gane una, es que vuelva a hacer las paces con el que se lo inventó y que le pagó mal al señor Benjamín Calderón, o que la señora Cielo Génico le diga, mira, te voy a dar, te voy a complacer que seas representante para que te pensione, porque ya está casi en edad de pensión y de retiro forzoso, pueda tener una cultura. Solo no va. Yo, él tiene, yo no sé qué cosa, un curucucú que no sí. Pega, le pueden hacer lo que sea, pero no pega. Ni la bruja de La Paz lo para. Me dicen que en La Paz hay una bruja que tiene más de 140 santos. Entonces sería bueno que Arturo fuera para que le hicieran un conjuro. No, eso puede ser el conjuro, no sé. Es que, bueno, diré otra cosa. Fauci Mundi. Es el otro candidato de la lista. Y el otro es Alejandro Aroca. ¿Quién está en campaña? Ese sí no se ha parado yo. Ese está visitando y él coge tanto liberales como conservadores y es amigo del dueño del partido liberal que se llama César Gaviria. Bueno, por los lados del Partido Conservador le cuento que entró en campaña también Ape Cuello, Enrique. ¿Qué dijo Ape Cuello? Ya porque esto es un discurso ya político. Dijo que las empresas mineras son como Electric Caribe. Se van cuando les da la gana. Usted no ve que aquí un perro, Enrique, orina un poste. Se mea. Bueno, los perros no orinan, los perros se mean. Cuando un perro mea de inmediato un poste, de inmediato se va la luz, compadre. Es lo mismo. ¿Qué problema? ¿Cómo se llama esta empresa, la nueva? Afinia. Afinia, es lo que mismo. Que no afina, doctor, no afina, está grave. Y la factura, eso sí, llega puntual a cada uno de los hogares. Oiga, nada de la posesión de Eduardo Campo Corrales en la oficina interinstitucional del Cesar en Bogotá. Lo que da a entender, lo que dijimos ayer, es que lo podrían llevar a la lista de Ape Cuello. Pero es muy bueno. De pronto no gana, pero lo empiezan a foguear porque es que esa repetidera de Ape ya tienen como 70 años de estar en el poder, ¿no? Abuelo, papá, él, o está entrenando al hijo. O tienen en el Partido Conservador oxigenar, porque se van a desaparecer. Ya aquí no se habla de Partido Conservador, se habla de Ape Cuello. No, el Partido de Ape Cuello, el Partido de Ape Cuello y el conservatismo lo han echado a un lado. ¿Usted recuerda a Luis Miguel Cotes? Mello Cotes. Sí, 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 sí. Es gobernador del departamento del Magdalena. Fue llamado a juicio. ¿Por qué? Porque a dedo le adjudicó el contrato del chance a la gente de Emilce López, la gata. Y de inmediato comenzaron a buscar, esto fue irregular y allí tiene los problemas. Ha sido llamado a juicio. Luis Alfonso López no los aceptaron en la JET. No. Tiene una cantidad. Al gatico. Sí, al gatico. Tiene una cantidad de homicidios, entre esos los de un periodista. ¿Tiene más información? Vamos con otra. Vamos con más información, Enrique. ¿Cómo está la situación, la alianza? Mire, están buscando, se están uniendo los exalcaldes de ciudades grandes. Ya se reunió, bueno, vía virtual, ¿no? Al echar con Peñalosa y se va a reunir también con Federico, el de Medellín. Y de esta manera, entonces, están buscando ahora los otros exalcaldes que ponen votos también y que aparentemente son de la derecha para detener el movimiento de la Alianza Verde que está encabezando Gustavo Petro. Están haciendo unas grandes alianzas, pero ellos están buscando reunir a la mayoría de alcaldes para de inmediato comenzar a buscar allí un candidato fuerte para la presidencia de la República. Le voy a decir sobre eso, mira, para usted entender lo que está sucediendo de la gente de centro izquierda, le hace la columna de Luis Sandoval, se lo voy a repetir, Luis Sandoval del 16 del presente mes, titulada Coalición de la Esperanza y Coalición del Pacto Histórico. Si la izquierda, centro izquierda, va desunida como han sido, que los mandan a dividir, no ganan. Pero ojo, unidos tienen posibilidades. Sí, señor, mire quiénes están allí en ese movimiento, la Coalición de la Esperanza que usted habla. Él es gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Él es ministro Juan Fernando Cristo. Él es senador Juan Manuel Galán. Él es jefe del negociador de paz, Humberto de la Calle. El senador Jorge Enrique Robledo y la representante a la Cámara,
Ángela María Robledo. Sí, pero eso por un lado, por el otro está Sanguino, es una cantidad de personas se están reuniendo, llegando a un acuerdo para llegar con unas listas fuertes al Congreso de la República, lo que dijimos ayer, cómo están, van a confeccionar la lista Cámara en el Cesar, al Senado y luego a Presidencia de la República. Ojo con esto. ¿Se acuerda que Álvaro Uribe dijo, ojo con el 22? Y esta gente habla del 65-86, Enrique. Sí, señor. ¿Y qué es eso? 65 representantes a la Cámara. Ajá. Y 85 congresistas. Vámonos ya de política. Déjeme decirle que fue aplazado, postergado a la rendición de cuentas del alcalde de Codazzi, Omar Benjumea Ospino. No es a las 4 de la tarde, usted estaba invitado allí, no es a las 4 de la tarde de hoy, queda para el lunes en Codazzi, rendición de cuentas. Y donde tienen que ir a rendir cuentas, y eso se lo diré mañana, es en el Palacio de Justicia, unos burgomaestres. Sí, señor. Más adelante vamos a entrar con este tema. Vamos a la pausa. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. ¡Candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva. A todos los prende. La candela. Mañana 7:21 a las 10 de la mañana serán, Enrique, será la despedida, el último adiós para nuestro colega y amigo Beder Guerra Gutiérrez, quien murió de un infarto ayer en la ciudad de Valledupar. Esto va a ser en la catedral, 10 de la mañana, y posteriormente su cuerpo será trasladado a Jardines del Etzeomo. Mucha tristeza, oyó, una muerte repentina. Beder hacía, bueno, él caminaba diario, todas sus diligencias las hacía a pie, y no fue sorprendido yo, porque de acuerdo a lo que hemos conocido, ya hace una semana en Barranquilla había presentado un fuerte dolor en el pecho, le mandaron a visitar a los especialistas, pero no conocemos absolutamente más nada, si él de pronto cuando llegó a Valledupar, porque eso se le presentó en Barranquilla, no sabemos, Enrique, si estuvo visitando a los médicos. Lo cierto es que falleció ayer de un infarto fulminante. Pasen a tumba de este comunicador vallenato, nacido en San Diego. Escuchemos y veamos estas pequeñas entrevistas. Bueno, tuve la oportunidad de tratar con Beder en varios escenarios, en lo profesional, en lo personal, en lo gremial. En los tres escenarios tengo mi referencia, y siempre fue un hombre comprometido con su actividad periodística como director de noticias, como redactor. Y últimamente hablábamos bastante sobre hacia dónde va el periodismo regional, para dónde va el periodismo local, y estaba como imbuido en el tema, buscándole la mayor proyección vanguardista al tema del polígrafo, que era su periódico. Hace unos dos días tuve la oportunidad de verme con él y volvíamos a tocar en los temas gremial. Me recuerdo algo así como que cada quien debe estar en lo que está haciendo, no en lo suyo, pero siempre se debe estar en función de lo gremial. Lamento profundamente la partida de este colega. Nos lleva unos días de adelanto nada más. Esperemos que donde esté siempre tenga presente a los que aquí se quedaron. Sin duda es una mañana muy triste para el periodismo local, regional. Nos ha golpeado fuertemente la noticia. Impresiona la información que recibimos hace pocos minutos, que da cuenta de la muerte de un maestro del periodismo local como es Beder Guerra Gutiérrez. Realmente eso genera una gran tristeza que hoy nos embarga a todos como gremio de las comunicaciones en la región. Paz en la tumba de Beder Guerra. 7:24 antes de despedirnos, de desprendernos del sistema cardenal. Un saludo a toda
la gente de Piedras Azules, sintonizando, uno por CNC Noticias, otro por Facebook Live, por radio, este programa, Candela Viva. Un saludo al gran jefe Hernán Rojas, a su señora, la jefa allí, la señora Nancy, a Juan, a Rommel, a todos ellos, a Marta, escuchando y viendo Candela Viva. Me quedó sonando 6:24 minutos, Jota, unas imágenes que me mostraba el ingeniero Lenín Marmolejo, de un soldado de Aguachica, Johnny Ospino, 18 añitos, que liberaron en el Catatumbo, estaba en poder del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y lo han criticado porque lloró a los guerrilleros. Eso se llama síndrome de Estocolmo. Así le sucedió a muchas personas aquí que estuvieron en cautiverio. Incluso algunas se enamoraron de guerrilleros y hombres de guerrilleras. Pero eso es un fenómeno. Pero además, esto muestra una falla del Estado y del Ejército. Ese muchacho tiene sus fallas cognitivas, ¿oyó? Ese muchacho es enfermito. Es lo que ve, es que no analizan, sino llevan al que sea. Menos mal que dijo eso, que ya se estaba encariñando con la guerrilla. ¿Qué tal ese tipo con un galil en la mano y que se le meta y haga unos tiros y mate unos compañeros? Menos mal que hizo eso. Eso deben haber unas investigaciones allí internas y disciplinarias, Jota, porque mire, ese pelado es enfermo. Y si mal no estoy, la mamá le dijo a los militares, ey, el muchacho tiene 19, 18 años, un niñito. Falta de atención, es lo que debe estar en manos de profesionales para recuperarlo. Oye, un hombre de eso, con un fusil. Es que Enrique, se ha perdido, mire, yo no sé, pero se ha perdido. Usted no ve que se salen a reclutar y se llevan a cualquiera, y lo mismo sucede también para las convocatorias que se hacen. Hay gente que le dice, hay muchachos que le dicen, mire, yo tengo este impedimento para prestar el servicio militar, y pese a eso se lo llevan. Y Enrique, es poco el trato psicológico que se le está dando por parte del Ejército Nacional al momento de ingresar. Ahí tiene su falla, tienen su problema, y la Procuraduría debía de mirarlo. Escuchemos y veamos, usted nomás analícele los ojos de este muchachito. Feliz, pero a la vez triste, porque ya me estaba encariñando con ellos. Muñoz Segovia y Ospino Castillo son integrantes del Batallón Energético Ibel número 10 y habían sido secuestrados hace exactamente 13 días por la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo. Los hechos sucedieron en momentos en que brindaban seguridad y fueron interceptados por hombres en camioneta que se los llevaron con rumbo desconocido. Hoy, gracias al trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Ministerio Público y la Iglesia Católica, se produjo su liberación. De verdad es un gesto muy solidario por parte de ellos, y de verdad pues estamos muy contentos de recibirlos, de que estos dos seres humanos. 7:27 minutos, don Jota, ya casi nos vamos. Déjeme decirle que Edgar Carreño, locutor de Pueblo Bello, quien fue apresado, capturado por violencia intrafamiliar, golpeó a una mujer, quedó en libertad por vencimiento de términos. Esto deja una moraleja. A las mujeres no se les castiga, no se les pega. Cuando tenga problemas, ¿cuál es la mejor propuesta y tesis? Huya. Y cuando se pase la rabia a uno de los dos, vuelva. Porque el que castiga, le pega a la compañera o a cualquier mujer, le cae el peso de la ley. Y eso que ya no está Lucy Vidal, que se las castiga duro porque se fue para la Procuraduría. Veamos esta nota. El delito es de connotación, pero la política criminal del Estado tiene establecidas reglas que deben acatarse y que el mismo Estado no está facultado para imprimirla, porque entonces viene como sanción el derecho a la libertad del procesado. En virtud de todas estas consideraciones, el despacho debe declarar que en la presente actuación se ha configurado la causal de libertad contenida en
el artículo 548, numeral séptimo del Código de Procedimiento Penal, modificado o introducido o adicionado por el artículo 25 de la Ley 1826 del año 2017. 7 de la mañana, 29 minutos, Enrique. Vencimiento de términos. ¿Y sabe qué? Esta semana también se van a dar otros procesados, también van a recuperar la libertad por vencimiento de términos. Espere, al final de la semana le digo quiénes son. Final de la semana es mañana. 7:30 minutos. Muchas gracias por tenernos en cuenta, por estar en sus casas, en su carro, en el trabajo, ahí en la finca, en la vereda. Les dice JJ Daza y Enrique Camargo y este equipo de trabajo. Muchas gracias. Estaremos con ustedes mañana si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección: Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo en paja no se acerca a la candela.